Sí, buenos días. Yo creo que es muy importante no, no frivolizar con, con este tipo de temas, ¿no? porque es cierto que en muchos casos pues la eh, pandemia está teniendo bueno, pues, menor influencia eh, que, que, que en anteriores olas, pero sigue habiendo eh, muertes todos los días, sigue habiendo problemas, por lo tanto creo que... Eh, debe ser un mensaje que debemos tener muy presente eh, el de la seguridad y aquello que está en nuestras manos. Distancias, eh, mascarillas, eh, ventilación, etcétera, etcétera. Aquello que nos recomiendan. No, creo que bajar la guardia eh, sería un error porque las consecuencias eh, pueden ser tremendas. Bueno, pues como os digo siempre, el mundo del deporte es reflejo de, de la sociedad y igual que que le afecta a todo el mundo, pues a nosotros también nos afecta, ¿no? Y aprovecho para desde aquí, decirlo personalmente, desearle la mayor de las y la más pronta recuperación a, a John Surna y que, que vuelva cuanto antes. Sí, estoy convencido, estoy convencido de que sí, porque, bueno, nos, nos hemos demostrado, igual que os decía en la previa, que ya habíamos sido capaces en anteriores momentos de, de estar a un muy buen nivel de intensidad y de, y de trabajo, bueno, pues eh, yo creo que lo conseguimos en el anterior partido, que era un derbi, que era muy importante, pero estoy convencido de que vamos a ir a, a granca con la, con la misma ilusión, las mismas ganas de hacer bien las cosas, y de, de recuperarnos eh, igual que, que hemos hecho en el anterior partido, no, de demostrarnos más que recuperarnos que estamos capacitados para ello. Bueno, estoy convencido de que sí, porque bueno, eh, eh, hay cierta tendencia a magnificar esto, ¿no? Eh, son deportistas profesionales, eh, tienen una preparación fantástica. Eh, sin ir más lejos, eh, en nuestro caso veníamos de jugar tres partidos también en, en ocho días y dimos nuestra mejor versión en lo físico y en lo técnico en, en el último de ellos, ¿no? Yo el otro día vi a, a Gran Canaria contra Prometeas y cuando rompen el partido son en la segunda parte y son infinitamente superiores al, al equipo griego. ¿no? Eh, yo creo que a veces tendemos a magnificar eh, esto ¿no? y en cambio los jugadores están muy acostumbrados a, a jugar eh, partidos porque también están muy acostumbrados a entrenar y trabajar prácticamente eh, día a día. Entonces eh, yo creo que las eh, señas de identidad... No, no van a tener nada que ver con, con eso. Han demostrado ser ese equipo, ¿no? un equipo que, que, que trabaja, que recupera muchos balones y desde ahí yo creo que empiezan a desarrollar su filosofía, que es el juego en contraataque, en transición, uno de los equipos más peligrosos de, de la liga en los primeros segundos o en el primer tercio de la posesión, porque recuperan muchos balones, como bien has dicho, y por lo tanto son capaces de desplegar su velocidad y aprovechar estas superioridades que generan además de, de, de tener bueno pues dos cincos muy grandes como Artén y como Califa no que son excelentes reboteadores tienen otros que aunque no lo sean tanto pues sí son muy expertos como es el caso de Stevich, y luego eh, perimetrales que, que son francamente buenos en, en esta labor no como es el caso de Brusino y sobre todo Miki Salvo entonces eh, Sabemos de las fortalezas de, del gran canaria y vamos a intentar pues minimizarlas. pues yo creo que enlazando con la respuesta anterior estará en controlar eh, este juego que, que intenta desplegar gran canaria, intentar frenar su, su transición ofensiva su ritmo donde son francamente buenos pocos equipos como, como ellos ahí en la liga. Y después tendremos que tener mucha capacidad para defender a estos excepcionales jugadores de uno contra uno como son Kramer, Slotter, eh, por supuesto Ennis, ¿no? Acompañados, yo creo que de, de, de un elenco de, de jugadores que hacen muy bien su trabajo. Pues Diopen y Arten en las continuidades. Eh, salvo con su polivalencia. Brusino con, con su lanzamiento. Canal es un equipo plagado. de grandes jugadores, por lo tanto, eh, el uno contra uno eh, defensivo va a ser muy importante.